Bueno, pues ya se aproximan los carnavales, ya hemos visto los primeros desfiles con los colegios y en Pepita Gardeña ya es un referente, tanto para disfraces como para trajes de flamenca. Y bueno, no paran de entrar las señoras y qué bueno, que me alegro muchísimo de saludarla porque es una persona que siempre tiene una sonrisa, siempre nos cuenta un chiste o un plan de chirigota, alguna versión, algunas cosas y siempre que nos, nos hace sacar una sonrisa. Ella nunca la hemos encontrado un día un bajón o mala, que siempre ella tiene buena cara y vamos a hablar precisamente de. De, de todo el tema de carnaval y también un avance ya para la feria que de aquí a nada ya estamos eligiendo traje bueno Pepita qué alegría mira saludarte está guapa con un sombrero con una peineta que te pega todo sí, es que ahora tenemos el carnaval cuando termine el carnaval pongo vamos termine el carnaval ya mismo tengo que poner las mantillas para la semana santa y el flamenco que ya tengo en la colección arriba claro, no podemos quedar atrás, como estos lo son casas pues está acorralado arriba y cuando ya se ponga toda la regla aquí del carnaval pues se pone todo de flamenca que El carnaval, que hubo una época que se, se prohibían los carnavales, pero es que es una tradición y luego es una manera también de cambiar tu, tu vida. Yo es que a mí, a mí personalmente me encanta el carnaval, yo no me he vestido nunca, pero yo a todo el mundo la he visto y me vuelvo loca de contenta, los niños, los mayores, todo y que lo pasen bien, que lo principal es pasarlo bien y disfrutar. ¿Cuáles son los disfraces que más te están preguntando? ¿Por ¿Qué se están disfrazando más? De que años? todo, de todas las cosas más nuevas, más antiguas, más de todo. Cada uno se viste lo que le gusta, eso es muy importante. Yo siempre digo lo que tú quieras, ya está, lo que ellas quieran. Y lo mismo de las niñas, de... sí, hay de todo. Y luego con un complemento, porque hay gente que dice: Bueno, yo un traje entero no, pero me voy a poner un sombrero, me voy a poner unas plumas, me voy a poner un complemento, un complemento una barba, de que Complemento. Una de mirada, pues tu parche, de cadena, de todo. De aquí. todo, de todo, de complemento, hay de todo, de todo. Uh -huh. sí. Y si no, pues ya lo busca y ya lo trae, que da igual. Y ya de ahí. Tenemos los libros y cualquier cosa que. ¿Un catálogo que... Para ver, ¿no? Por ejemplo, que ellas quieren una cosa que así, pues yo cojo y la traigo y ya está. Uh -huh. Tra... Viene un día, en un día viene. ¿De ¿Qué te gustaría disfrazarte? Si, te, si, si tuvieras que disfrazarte, no te vas a disfrazar. No, pero si, si tuviera, que ¿cuál es tu idea de un disfraz para ti? Yo ejemplo? me vestiría de una cosa que nadie me conociera, uh -huh. que no supiera nadie quién soy yo. Para yo ir contenta, claro, es mejor, eso sí me gustaría, pero vamos, otra cosa, ¿no? Por aquí hay para todas las edades, ¿no? También, ¿no? desde o para niños pequeños, de gorda la gordas, ¿no? de la... para todas. Para que no tenga teta, para, todo. para todos. <laughs> ¿Te para gorda. Que está delgada, te pones de gorda. Que está gorda, te pone más delgada. Vamos mira? a verlo, venga, pues vamos a ver, Pepe, sigue lo que vamos a ver. Vamos a ver la colección que ha traído para este carnaval 2017. Bueno, aquí vemos, mira, fijaros, qué cosa más divertida, ¿verdad? está todo, todo, todo. Esto de ese caballero, esto de señora esto de niña de una talla, esto de otra talla y todos los que hay dentro también colgados de talla. Mm. Tenemos todas las tallas, tengo todas las pelucas, también, no, de mira, todas las bien, pelucas, ¿no? pelucas la to pirata, de todas las clases, de, de, todo. La ciudad, de Bueno, todos, tienes sí. completas, es que tienes una tienda preciosa completa, sí, para, para ponerlo en el no, pero como tengo la casa de atrás, lo colocamos todo bien, por si durante el año le hace falta algún disfraz, alguna para cosa, que pues que se lo para lo, sea, para sea, lo que ¿verdad? sea, pues se lo llegan uh -huh. sí. Bueno, está muy original. Y ahora nos vamos ya a la parte de los trajes de flamenca para hacer un pequeño avance de lo que se va a llevar, porque hay no, no, un colorido, no no. ¿no? no se puede decir nada por lo que se va a llevar el rojo, eh, colores fuertes, colores pálidos. La colección está una parte de arriba y otra que me queda que llegar. Sí, pero eh, Sí, encima. en el momento que se quite esto, terminar el carnaval puesto el flamenco. Estupendo, pues entonces vendremos a hacer una pinceladita de lo que se va a llevar este año y ponernos a la moda. Siempre, Pero eso próximamente. Yo tú. siempre digo que, que es, aunque la moda viene, ¿no? Pero siempre que se ponga lo que a uno le pegue que es lo, lo principal. Que, por ejemplo, ay, este me gusta. Pues pruébate lo primero a ver cómo te queda porque a lo mejor el otro que está al lado le queda más bonito. Eso cada una... Es uno de los éxitos que ha tenido tu, tu tienda, tu establecimiento y es porque asesoráis a todo el mundo. Eso es como estilista, ¿no? no que dais la opinión... Que lo que pasa es que, claro, yo desde pequeñita, mi madre era sastra peletera, me enseñó, era de todo, me enseñó a coser de todo. Entonces, claro, cuando yo veo una cosa que lo veo que quede perfecto, que le quede muy bonito, que le quede muy bien, y, si le, y arreglarlo si le está ancho el estado, le arreglamos a su cuerpo para que le quede perfecto. Pero lo que pasa es que, es que lo bonito detrás del traje de flamenca es el que te pegue, porque tú ver por uno en un escaparate muy bonito y ahora te, el, a ti no te pegue. Y entonces hay que probarse el que le quede uno bonito. Es así, eso es mi opinión. Y adelante por algo, sí, se va a llevar otra vez largo, corto de todo. Hay, hay... Yo siempre digo que se lleve lo que ellas quieran. Es que, que cada una dice, yo que un traje corto, pues toma, corto. Que quiera largo, pues largo, lo que a ella le guste. Uh -huh. Estupendo, pues nada. Yo ya he elegido mi disfraz para este carnaval. Y ya me lo veréis con él, de Pepita <laughs> Cardeña, aquí en la calle en la Gasca, la tienda de toda la vida. Así es que ya ves cuánto tiempo. 38 hace este año. 38 años, son muchos días, muchos días, muchos disfraces, muchos trajes de flamenca. Y 54 años en San Pedro, que me casé y a los 10 días me vine. Me casé en Málaga, bien? me vine aquí. O sea que 54 años ya son muchos Uf. años. qué se llevan las bodas de.? Las bodas, yo no sé qué de qué, porque ya hemos pasado las no, bodas. Las bodas de plata, de oro. De lo por que felicidades, pueda. Pepita, que Muchas eres un encanto y, y soy una familia adorable. Gracias, por o sea, tener gracias, tener. gracias a ustedes.